ciudadano. Los perros en paz. No queremos un pueblo eutanásico, queremos un pueblo que no apoye a la muerte, queremos un pueblo donde... ¿Qué está pasando? En este momento están matando a nuestros perros, se está convirtiendo en un municipio eutanásico. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? Que tenemos a gobernantes como Farizano, como Mancilla, que nos quieren dar no sé qué ejemplo a nosotros. Porque en realidad la muerte no es un ejemplo. Ni para los adolescentes, ni para los mayores, ni para los niños. Farizano es nuestro intendente. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros? El control canino, esterilización masiva y adopción. ¿Sí? Valoremos la vida. Eso es lo que tenemos que hacer, valorar la vida. ¿Y vos qué pedís aquí en Neuquén? Queremos soluciones éticas y matar es un acto de ignorancia. La solución no es matar, eso es ser ignorante. Queremos un refugio donde alojar a los perros. Queremos un control de esterilizaciones y que nos digan cuántas esterilizaciones hicieron el año pasado y que se le hicieron los análisis a los 220 perros que hay en la meseta. A ver cuál está infectado y si pueden probar si los 220 perros están infectados por esta enfermedad. ¿Qué ¡Sí a la vida! ¡No a la muerte! ¡Sí a la vida, no a la muerte! No queremos un municipio arcaico, estamos en el 2001, que tiene la misma mentalidad que en la dictadura, que lo que moleste hay que matarlo. ¡No queremos un municipio arcaico! Nuestro dinero se use para honrar la vida, no para matar. La solución nunca es matar. Nunca, nunca, nunca. Siempre podemos cuidarlos a los perros. Puede haber vacunas. Las vacunas vienen desde Nación. ¿Por qué no utilizan, los recursos y la plata nuestra del pueblo? Para eso están. Ellos no tienen voz. No tienen voz. Nosotros somos la voz de ellos. No se pueden defender. Por favor, la diferencia entre los perros y nosotros es que nosotros tenemos raciocinio. ¿Dónde está el raciocinio? ¿La matanza es el raciocinio? ¿La matanza? Así no. Así no. ¿Qué ejemplo le vamos a dar? ¿Qué ejemplo? Ellos no se pueden defender, por el amor de Dios. Nosotros somos los responsables. Tenemos que hacer algo. Todos. Todos. Nosotros somos de Allen. Asociación Protectora de Allen. Y estamos defendiendo a todos. Los perros, estamos en colaboración con nuestros hermanos neuquinos.